pues realmente empezamos ya en junio, julio y agosto, una vez más con los conciertos de órgano, ¿no? Yo quisiera, en un primer lugar, pues dar las gracias para conseguir todo esto. Es la Mancomunidad Tierras de Medina está involucrada con Organaria, la Asociación de Amigos del Órgano. La verdad es que desde un principio se vuelcan de una forma, yo diría que casi desinteresada, para poder llegar a efecto todo esto, para acercarlo a nuestros pueblos. Hace ya unos 14 años o 15, concretamente, un jesuita, concretamente, que formó y organizó Organaria, como fue el padre Fermín Trueba, esta familia le acogió en su casa durante 3 inviernos y restauró los órganos de Rodilana y de Pozaldez. Los fríos inviernos de esta Castilla dura y nuestra la conocemos, pero imaginaros sacando tubos, arreglando lengüetas en una iglesia sin calefacción, porque no las tenemos. Entonces allí se pasaron 2 o 3 veranos, inviernos, dando calor al órgano para que pudiéramos disfrutar. Ese es el reconocimiento de esta familia y así lo quiero mostrar, ¿no? Pues como decía, concretamente estos recitales de la zona sur, de la zona de Valladolid, bueno, pues empezamos en Rodilana, donde realmente el concierto es inaugural en la iglesia de San Juan Bautista, el día 16 a las 19:30, y ahí vamos a contar con 2 organistas, Francisco Javier López García y Lola de los Ríos. Es decir, ahí tenemos un órgano, pero vamos a trasladar un órgano de arca para hacer un concierto a 2 órganos, con 2 órganos y a 4 manos. Es una novedad que realmente la vamos a plasmar en Rodilana. Seguimos el día 22 en Pozaldez, en la iglesia de San Boal. Como organista está Ignacio Prieto, y ahí contamos con la soprano y violín de Leticia González. Seguimos nuestra ruta por Fuente del Sol, en la iglesia de San Juan Bautista, el día 23, una vez más allí nos acogen como organista Ángela Montero, y ahí contamos con un violín que es César Navidad. Llegamos a nuestra capital de la comarca, que es Medina del Campo, y arrancamos en la iglesia de los Padres Carmelitas, con un organista que es Samuel Maillo, es un virtuoso, donde realmente ya es uno de los que estos años ha participado de una forma especial y se le apunta como uno de los mejores organistas, no solamente en Castilla y León, sino en nuestra geografía nacional. Seguimos recorriendo nuestras tierras y nos acercamos a Lomoviejo, en la iglesia de la Asunción, el día 30 de junio, con que ahí contamos con José Juan, Manuel Juan Gutiérrez, y una novedad en estos conciertos: traemos una gaita salmantina a cargo de José Ramón Cid. Es una novedad dentro de los conciertos, porque siempre lo que tratamos de alternar es órgano con instrumento o voz. De esa forma, la música barroca, que bueno, hay mucha gente aficionada, pero parece que entra mucho más suave y vemos 2 palos distintos, ¿no? En la iglesia de San Miguel Arcángel de Medina del Campo, ahí tenemos un gran concierto a cargo de Alberto Sáez Puente, otro de los prodigios de los que tenemos en toda nuestra zona, ¿no? Y Cervillego de la Cruz, que es la clausura, concretamente ya nos desplazamos en agosto, y ahí tocan 2 también, Francisco Javier López, y tenemos flauta Juan Manuel Colino. ¿Por qué quiero resaltar Cervillego? Cervillego de la Cruz es un pueblo donde realmente no tiene órgano, pero sí que es el pueblo donde la escuela de Isidro Gil estaba ubicada, en Cervillego de la Cruz. De allí salieron un montón de órganos en toda la zona sur de la provincia de Valladolid, y precisamente no tienen órgano. Lo cual, es decir, pero sí que hay una gran afición, y creo que por deferencia y por gentileza, pues creo que es lógico de tener ahí un concierto en el cual, bueno, pues lo tuvimos ya el año pasado, que celebrando un acontecimiento importante que tenían en Cervillego, y vamos a repetir este trabajo que se está realizando. Como decía, poseemos estos órganos completamente restaurados para poder ofrecer conciertos. En esta misma zona tenemos otros órganos que se están dando, pues ayudan a hacer la celebración de la liturgia,
están pues, relativamente bien afinados y también disponemos de otros órganos que sí, aparece la caja, pero que realmente nos encontramos de que están totalmente vacíos, ¿no? Y tengo que resaltar ya como final de que un acontecimiento dentro de este año es en La Seca. En Nuestra Señora de la Asunción, el jueves 11 de julio a las 19:30, ahí vamos a tener algo muy especial. Es el rezo de vísperas, el concierto de órgano a cargo de los alumnos del curso nacional para organistas litúrgicos. Lo hemos conseguido traer precisamente en este ciclo para poder disfrutar concretamente pues de toda esta nueva generación de organistas que se están preparando y que realmente se clausura el curso allí. Es decir, además en un órgano que es uno de los únicos órganos de dos teclados que tenemos en la zona. Es decir, tenemos uno que esperemos que se restaure pronto, como es el Nava del Rey, y otro que está a punto ya de arrancar, que es en Rueda. Esperemos que el año que viene, sobre todo el de Rueda, se pueda incorporar y pedir que el de Nava del Rey, que ya están restaurando la iglesia, pues también podamos contar con todo eso. Dicho todo esto, bueno, pues yo siempre decir, agradecer sobre todo a Organaria, que hace muchísimos de órgano, todo el contexto litúrgico, y todo este tipo de trabajo, además en colaboración con OCACA, que es una asociación de Cantabria en la cual colaboran muchísimo, y Fermín Trueba es el que realiza, que fue el fundador de esta asociación, en colaboración con la Conferencia Episcopal Española. Dicho todo esto, yo agradecerles a todos ustedes la difusión que hacen posible de que en estos jornadas veraniegas, que esperemos que nos llegue, nada mejor que un sábado por la tarde, un domingo, se puedan acercar a estos pueblos llenos de calor, no de calor que nos da el sol, sino de ese calor de cariño que nos prestan a todos cuantos nos acercamos a los pueblos. Estamos hablando de pueblos de 300, 400, 500 o 600 habitantes y conseguimos en un recorrido de que nos visiten más de 3.000 personas. Es una gozada cómo se vuelcan las gentes.